No queda claro qué es lo que estaba pasando. Estamos revisando 1.400 contratos que estaban abiertos. Algunos decían en el papel que había un avance del 85%, otros el avance, y cuando el avance real era mucho menor, del 50%. Es decir, estamos poniendo orden y al mismo tiempo estamos identificando cómo podemos avanzar de la manera más ágil en la dirección que nos permita lograr que cada uno de estos objetivos, un hospital, una carretera, sea construido. Y estamos trabajando en ese sentido. Muy bien, continuamos con Nery Morales, del Medio Sur TV. Señor presidente, se ha nombrado pues, recientemente a la nueva gobernadora acá en el departamento. Existe un antecedente en el tiempo de Amy Morales donde se había nombrado a la licenciada Vania Rodas. Ella era del departamento, pero ya no residía. Creo que lo mismo va a pasar con esta señora. ¿No cree que pueda pasar lo mismo que fue después destituida por ese problema? Pues no, hasta donde nosotros entendemos, ella tiene la residencia acá. ¿En qué se basaron para elegirla a ella? Bueno, es una de las personas que fue identificada, está en la lista de gente que aplicó. Se hizo un trabajo que consistió en, por un lado, conocer su currículum y sus trayectorias, y por el otro lado, conocer, escuchar a los distintos actores de la sociedad, y nos pareció que dentro de las personas que habían sido seleccionadas, que habían aplicado y que habían sido revisadas por los CODEDES, era la en la que podíamos depositar la confianza. Muy bien. ¿Perdón? Miren, en el caso de la... Mire, tendríamos que ver nuevamente de cuál es la situación, pero recuérdese que el problema de base que hemos tenido es que los CODEDES no han cumplido en general con enviar los currículums de gente que tiene las calidades necesarias. De hecho, por eso se ha retrasado tanto el proceso de nombramiento, por eso hemos tenido que mandar algunas ternas completamente de regreso, y todavía tenemos dos departamentos que no tienen... que en donde hemos tenido que volver a enviar las ternas de regreso porque no las cumplían. Muy bien, continuamos con... Negocios con ninguno. Ah, no, negocios con ninguno. Mire, nosotros muy sencillo, y el otro día, nosotros estamos invitando a toda la persona que se compromete a trabajar con el desarrollo de Guatemala contra la corrupción, con transparencia, y que quiera apoyarnos, a que nos apoye. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Y los cambios en el personal se están desarrollando por medio de procesos de análisis meritocrático. Nosotros no estamos nombrando a la gente porque me cae bien o porque me cae mal o porque es de mi partido o es de otro partido. Estamos haciéndolo porque tiene las capacidades que ameritan que se le entregue ese cargo. Entonces los procesos, por ejemplo, de director departamental de educación, o los procesos que se abren para otro tipo de plazas, se están haciendo con procesos abiertos, se está invitando a la gente a aplicar, precisamente porque lo que estamos haciendo es esos cambios. Y esos procesos van avanzando, y a medida que vayan avanzando, van a ir teniendo lugar los cambios que ustedes mencionan. Muy bien, continuamos con Marvin Tánchez de Guatevisión. Ahorita le doy la palabra, compañero. Recientemente se nombraron a dos ex candidatos a diputados dentro del gabinete departamental. ¿Esto implica que se llenará nuevamente el gobierno con ex candidatos? ¿O cuál es el punto este para nombrar? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo nombró a la ex candidata de Semilla en la última campaña como coordinadora. Nombraron al director ejecutivo del CODEDE, también un ex candidato. ¿Esto implica que será esta misma fórmula para llenar todos los espacios del gabinete departamental? Haber sido candidato no es ni condición para nombrar a nadie, ni razón para no nombrarlo. Se está nombrando a la gente que se considera tiene
las calidades para poder ser el depositario de la confianza que implica ese cargo. Y el mejor ejemplo me lo ha dado usted. Me ha dado dos ejemplos dentro de todos el resto de funcionarios que hay. Algunos podrán haber sido candidatos, otros no. No es una condición ni necesaria, ni tampoco que los excluya. El hospital, vamos a reunirnos con el ministro de Salud para poder ver en qué estado se encuentra y poder identificar la respuesta. No les quiero dar una respuesta así improvisada. Muchas gracias, presidente. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.